Hola. ¿Hay alguien ahí? No sé si vamos a sobrevivir, pero espero que mi amiga y el pitufo listo no nos encuentre. Me presento, soy Pitufi Tormenta y estoy escondida con papá pitufo, pitufina, tontín, fortachón, bebé pitufo, sausete, pitufi lili, y con unos nuevos amigos, llamados Lincoln Load, Lori Load, Luna Load, Lucky Load, y sus padres Lin Load y Nora Load. No puedo creer que mi mejor amiga y filósofo hicieran esta, ya que perdimos a los de nuestras aldeas, y Lincoln perdió a casi todas sus hermanas. Mejor te contaré qué nos pasó. Era un día común en la aldea de las pitufas. Yo como siempre estaba entrenando, Retoño estaba haciendo yoga, y Willow estaba leyendo un libro, hasta que nos llama Sauset para una misión importante. Era sobre Gargamel, ya que siempre él viene a molestar a los pitufos. Llegamos a la pitufi aldea, y vimos a algunos pitufos capturados, pero unos por suerte estaban escondidos, y vi a Pitufina, y a papá pitufo, así que fuimos a ver si estaban bien, y lo estaban, pero nos dijeron que Gargamel decidió experimentar con los pitufos, y aprender sus costumbres, pero nosotras no íbamos a dejar que eso pasara, así que fuimos a salvarlos. Después de darle una gran paliza, yo y mis amigas nos íbamos a ir a casa, pero Retoño estaba cansada, y Filósofo estaba hablando sobre consejos aunque nadie le hacía caso. Luego lo patearon lejos, pero Retoño accidentalmente liberó a Gargamel y a Azrael, haciendo que se escapen. Yo me enojé con ella y le grité, Retoño, ¿por qué hiciste eso? Ella me responde, solo quise transportarlo a la guarida, pero me equivoqué de hechizo. Al escuchar eso me enfadé demasiado, y le golpeé la nariz. Ella comenzó a sangrar, y le grité, primero me robas mi espíritu guerrero, luego me dejas con una aldea bebés, te haces amigo de filósofo, y casi es el fin de esta aldea. Esto es el colmo, desearía que tú nunca hubieras nacido. Ella al escuchar eso, se fue llorando. Sausete al ver eso me dijo, no debiste haberle gritado de esa manera. Yo le respondí, yo estoy feliz de que ya no tenga esa pitufa infantil e inmadura que no me deja tranquila. ¿Por qué Tormenta? Yo solo quería ayudar, además yo me convertí en bebé por accidente, y solo quería un espíritu guerrero. Filósofo dijo, tranquila Retoño, yo estoy harto de que siempre me pateen lejos, ya que yo solo quiero ayudar, pero ya es todo, tengo un plan para vengarnos de todos ellos, haremos una gran... y nadie se interpondrá en nuestro camino. Yo le respondí, tienes razón, vamos a vengarnos de esas escorias. Después de que nos fuimos a casa, vi que faltaba Retoño, seguramente se fue triste a su hogar, y creo que me pase cuando le grite por lo de Gargamel, pero ya se le pasará. Ya pasaron 4 semanas, y no recibimos un mensaje de los pitufos, sobre ellos solo de Gargamel. Retoño y Filósofo estaban desaparecidos, hasta que llegó un mensaje de los pitufos, y era que hubo asesinatos en la pitufi aldea, así que fuimos para allá, pero cuando llegamos, vimos mucha sangre y algunas casas destruidas, también vimos a los pitufos. Estaban sin ojos, con la cabeza y con el abierto. Yo tuve que aguantar las ganas de vomitar, pero Lily ya no aguantó y vomitó de lo aterrador que era. Luego vinieron Gruñón Pitufina y Papá Pitufo. Él dijo, me alegro que vinieran chicas, es que no sabemos quién mató a los pitufos, pero no encontramos a Filósofo, debe estar perdido en algún lado. Yo le dije que también se perdió Retoño, y no regresó a la aldea nuestra, hasta que escuchamos un grito. Fuimos a ver qué pasó y no lo pude creer, era gente sin manos y sin cabeza, yo empecé a llorar por él.
pero Lily y Pitucina me consolaron. Sin embargo, algo explotó, salpicándonos mucha sangre. Gruñón estaba sin pecho, y lo que vimos nos congeló la sangre. Eran Retoño y Filósofo con un cuchillo y con unas bombas explosivas. Yo dije: Retoño, eres tú. Ella no respondió nada, y me iba a clavar el cuchillo, pero reaccioné a tiempo y le disparé mi flecha de miel. Filósofo me iba a golpear, pero nuevamente reaccioné dándole una patada, y Pitucina, usando su Pituflu, lo dejó fuera de combate. Nosotros empezamos a correr para salvarnos, y fuimos al laboratorio de Papá Pitufo, a ver qué podemos hacer, y papá vio un libro que jamás vio antes. Decía sobre viajes dimensionales. Cuando iba a decir cómo funciona el hechizo, llegaron Fortachón, Tuntín, y Bebé Pitufo. Nos alegramos de que sigan con vida, pero no era tiempo de hablar sobre eso, ya que hay que usar un hechizo para viajar a otro mundo. Sin embargo, Fortachón curioso dijo: chicos, ¿a dónde vamos? ¿Qué está pasando? Yo le respondí: tranquilo, ya te explicaré lo que está pasando. Y Papá Pitufo empezó a convocar el hechizo, sacó una varita mágica. Al instante se abrió un portal. Saucete dijo: rápido, todos entren al portal. Pero Retoño y Filósofo llegaron, y este dijo: no irán a ninguna parte. Rápidamente Papá Pitufo sacó unas bombas de humo y se las lanzó, así que aprovechamos eso, y entramos al portal, aunque todos nos desmayamos. Desperté y un humano me preguntó: hola, me llamo Lincoln, seguro te preguntas por qué estás aquí. Bueno, te encontré tirada en un bote de basura junto a tu familia, y decidí traerte a mi cuarto a escondidas. Si mis padres se enteran de tu presencia, te matarán. Yo le dije: lo sé, hasta desconfiaba de ti, porque en mi mundo, un humano más gigante que tú llamado Gargamel, todo el tiempo intenta atraparme y llevarme a su guarida. Bien, ¿dónde está mi familia? Lincoln me respondió: ese es el problema, apenas pude traerte a ti, el resto debe seguir estando en el basurero. Muy enojada dije: humano, me hubieras dejado ahí si no traías a ninguna de mi familia, ayúdame rápido a encontrarme con mi familia, ellos deben estar en peligro. Él me dijo: claro, escóndete en el bolsillo de mi pantalón, pediré permiso para salir e iremos a ese basurero. Ya estábamos a una cuadra de llegar, así que le dije: Lincoln, déjame aquí, gracias por cuidarme y traerme ahora, me encargaré de ayudar a mis familiares. Él me dijo: no hay problema, ya sabes que puedo ayudarte como sea. En ese momento fui corriendo al basurero para sacarlos y así refugiarnos. Sin embargo, cuando llegué, ya no había nadie. Un saludo al creador de esta creepypasta que se llama Julián Churón.